Toledo es una ciudad mágica que no solo contiene leyendas de conquistas y batallas, sino que también contiene componentes de amor que se encierran en las murallas del casco histórico. Hoy, la Noche del Lobo contará una leyenda que aún perdura por las angostas calles de la capital del antiguo imperio. Hoy relataré la leyenda de la Dama de los Ojos en Brillo. La infanta Catalina de Austria, duquesa de Saboya, asistió en Toledo a una majestuosa fiesta en una noche que se hizo memorable en los anales de nuestra ciudad por el indudable porte de los asistentes a tan sonado festín. A medianoche, cuando aún sonaban las campanas en el reloj del monasterio de Santo Domingo el Real, cercano a donde se realizaba el acto, uno de los nobles caballeros invitados al ágape, a la sazón consejero general de finanzas y auditor de su majestad, don Sancho de Córdoba, presenció cómo una bella dama pasaba sigilosamente entre los grupos allí congregados. Atraído por la belleza de la dama y la fascinación que inspiraba, a ella se aproximó e invitó para acompañarle en el baile que en ese momento comenzaba. No recibía respuestas a sus palabras de elogio de tan bella mujer a la que ahora guiaba. La sensación que emanaba era de una lividez extrema de su rostro que incluso facilitaba la sensación de no pisar la maravillosa alfombra que adornaba en el área destinado a la danza en tan bello palacio toledano. Tras finalizar el baile, salieron al patio exterior maravillosamente adornado con innumerables plantas, al estilo de como se hace en Toledo durante el Corpus, que no quedaba muy lejano, y de las que emanaban un frescor acompañado por el murmullo de una fuente central magníficamente realizada. Hacía cierto frescor nocturno y la dama no tapaba su generoso escote con alguna prenda de abrigo, por lo que él puso su roja capa con noble broche de oro sobre los hombros de la dama, que caminaba sin decir palabra. Tan solo, tras acoger la capa en sus blancos hombros, profirió una queja, un lamento. ¡Qué frío!, exclamó ella. Llevó el caballero a la dama dando un breve paseo hacia su residencia y al llegar cerca del miradero, la dama rompió su silencio de nuevo y le dijo al noble caballero: «Caballero, no dé un paso más en mi compañía, pues de seguir a mi lado me haría una grave ofensa». Envía al día siguiente a un criado por su capa a la calle Aljibes, en la casa de la condesa de Orsino. El caballero accedió cortésmente con la esperanza de ser él mismo el que recogiera la capa. La dama se perdió entre las sombras de la noche toledana, mientras él la veía alejarse lentamente, observando fascinado el suave caminar de esta. Durante la noche, no dejó el caballero de pensar en la intrigante y fría belleza de la dama, pero lo que más le intrigaba era su mirada. Sus ojos no tenían brillo. Al día siguiente dirigióse él personalmente en busca de la capa. El palacio estaba situado en una estrecha calleja en cuyo fondo se observaba una cruz. Llamó al enorme portón de madera y al poco se escucharon unos pasos y el descorrer de un pesado cerrojo. Tras él se abrió un pequeño cuarterón de la puerta, tras el que un anciano le preguntó qué era lo que deseaba. Preguntó por la dama, a lo que el anciano respondió que allí nadie vivía que respondiese a esa descripción, aunque permitió el paso del caballero, que fue recibido posteriormente por una noble señora enlutada a la que refirió toda la historia acontecida la pasada noche. La dama le respondió que probablemente habría sido objeto de una broma pesada, puesto que la dama a la que hacía referencia por la notable descripción realizada era su hija y ya iba para 2 meses que estaba muerta y enterrada. El caballero sintió pesar por lo que creía una terrible equivocación y cual no fue su sorpresa, buscando salir de la casa, levantó los ojos y contempló un cuadro de gran tamaño que representaba a una dama igual a la de la noche anterior. El mismo rostro, el mismo vestido y el mismo anillo en su mano izquierda. «Señora, ¿quién es esta hermosa dama?» La señora respondió: «La misma hija que, por desgracia,
os dije que perdí. El caballero asombrado le respondió: Señora, si es la misma mujer a la que yo anoche acompañé. Caballero, de nuevo ofendéis mi casa, pues ya os dije que es mi hija la mujer del retrato, y ésta hace tiempo que falleció. Como hechizado, salió de esta casa y de regreso a su palacio. Pasó 2 días con terrible pesar, seguro de lo que había vivido aquella noche. A la mañana siguiente, un hombre se presentó con la capa roja que puso sobre los hombros de la dama aquella noche. Había reconocido al dueño de la capa por las armas del broche que portaba. ¿En dónde la hallaste?, preguntó con ansiedad el caballero. En el camposanto, junto a la tumba de la condesita de Orsino, mi señor. La leyenda dice que la capa estaba perfectamente doblada sobre la fría tumba y encima de la capa una rosa roja en señal de amor eterno. Poco, casi nada se sabe de este caballero que quedó cautivado de la condesa de Orsino. Lo poco que se sabe es que se llamaba Sancho de Córdoba, que fue un asistente financiero de la corona de Carlos V y que posteriormente pasó a la corte de Felipe II. Lo que sí se dice es que poco después de ver a la noble dama, Sancho de Córdoba pasaría 3 días en cama quejado de una extraña enfermedad que le llevó a la muerte. Desde la noche del lobo, os deseo un feliz galo.